Okay, and it's, I guess another thing, I see a lot of coaches talking to their teams, particularly at halftime. We've got to go forward. But we need to understand how. Give them messages, how to go forward. Que muchas veces escucha a los jugadores, a los entrenadores en los entretiempos decirle a los jugadores, tenemos que ir para adelante, tenemos que ir para adelante. Six and six. Okay, so with the boys of 6 here and 6 there, can you please give me 3 or 4 key factors? Do I understand? Key factors that we are going to give to our players when they're carrying the ball into contact. Some coaching points that you want to give the boys. We'll just have a little presentation, and if you 6 guys can come up with 6 key factors and see if they align. 5 or 6, whatever they think. 5 or 6 factors claves de que le bajarían a sus jugadores. La aproximación, me aproximo, evidenciando que ya no voy a poder. El concepto principal es no entrar en contacto. El concepto principal es no entrar en contacto. Entonces, pero como voy a entrar, inminentemente entro en contacto, lo que voy a hacer es que él pierda el balance y tratar de que él desbalance. Y atacar los costados como si fuese esa Y, ¿no? And also with our ball carry, if I present ball here. Y otra cosa que para el portador de la pelota es que si él golpea con la pelota.